Vale, ya empiezan a caer los primeros cócteles molotov de la partida. Es que esto es la rutina de Combover, tío. Nos vamos a acercar a D, pero ya os digo yo que es que me da miedo meterme dentro, porque es que se va a ser el final. Es que estoy convencido, vamos. Es que lo sabía, tío. El cóctel molotov, macho. Bueno, a ver lo que van a tardar en tirar aquí otro cóctel molotov, porque es que lo estoy viendo venir. Vamos a sumar otra vez un poquito. Joder, tío, si es que no lo sabía, lo sabía. Los cócteles molotov, estoy hasta el... Hey compis, chavales y chavalitas, bienvenidos de nuevo al canal. Ya estoy un poco más relajado, pero es que odio los cócteles molotov. Pero vamos a ver a qué mente privilegiada de Activision se le ha ocurrido meter los cócteles molotov como si fuesen granadas. Si es que parece que se ha infiltrado un tío de Free Fire aquí a fastidiarnos el juego desde dentro. No tiene explicación, macho. Están arruinando la experiencia del juego completamente. Que sí, que cuando nos enteramos todos de que iban a meter los cócteles molotov como si fuesen granadas, bueno, yo soy el primero que estaba flipando y diciendo, oh, qué guay. Pero qué va, si no, es que le han subido hasta el daño. Es imposible, cuando empieza una partida, sobre todo en dominio y en punto caliente, si es que es una lluvia de cócteles molotov que no sabe uno para dónde meterse. Yo, por ejemplo, en la antigua actualización antes de esta nueva, ¿de acuerdo? A mí me daba miedo a lo mejor muchas veces cuando en una partida te encontrabas con un sniper, ¿vale? De estos que son unos maquinones, de asomar la cabeza que te pegas en un tiro. O el típico rusero esto que se mueven como si fuese el correcaminos, que es que no te da tiempo a hacer nada, que se desliza, salta, se te pone detrás de la cabeza y te pega un tiro en la nuca. Pero ahora lo que me da miedo es doblar la esquina y encontrarme fuego que me tiene un cóctel molotov a la cabeza, tío. Es que es así. A ver, está claro que todo el mundo tendrá su opinión, habrá gente que le guste, ¿de acuerdo? Y todas las opiniones son respetables, pero bueno, yo voy a dar la mía. Yo prefiero, ¿vale? Que se nubren todos los cielos de los mapas de Call of Duty Mobile, ¿vale? Que haya una tormenta de la leche y no empiece a llover granizos del tamaño de una naranja, a que mi personaje siga sufriendo quemaduras de tercer grado. Ahora desde aquí voy a hacer un alegato serio y creo que hablo en nombre de la gran parte de la comunidad de COD Mobile. Para los señores de Activision va este mensaje, ¿vale? No queremos exceso de medios, no queremos llevar dos armas principales. No queremos lanzar dos granadas tampoco. Menos mal que no son dos cócteles molotov. No queremos la ventaja saber de que te pegas un pinchazo y te recupera la vida cuando matas a alguien, te la recupera más rápido. Lo que queremos es un traje ignífugo. Tío, sí, porque nos estamos quemando vivos y queremos un traje ignífugo. A mí ya no me llega la pasta para comprar pomada para el personaje, tío. Lo tengo en carne viva. Ahora ya en serio, compis, la verdad es que la llegada de los cócteles molotov, de poder ponerlo como accesorio, bueno, como accesorio, como si fuese una granada, ha arruinado totalmente la experiencia en el juego. Punto caliente y dominio sobre todo es... pues bueno, es una locura, es que te caen cócteles molotov por todos lados. Ya, por ejemplo, la ventaja esta verde de habilidad innata, es que me la voy a quitar, ya no me hace falta. Ya os digo, a lo que vendría genial, pues sería un traje ignífugo, porque es que, vamos, es una pasada. Y bueno, pues esto tendrán que darle una solución, realmente, no sé. Yo, la verdad es que prefiero que lo metan como si fuese una racha, ¿vale? De puntos, porque ya os digo que es que la lleva todo el mundo. Es una pasada, así no se puede jugar. Habrá a quien le guste este nuevo sistema de poder equiparnos el cóctel molotov, habrá a quien no le guste. Yo creo que ha quedado claro que a mí no me gusta, ¿de acuerdo? Pero bueno, está claro que van a tener que hacer algo con esto. Esperemos que sea lo antes posible. La gente no se va a espantar de cómo vais por esto, está claro, no van a irse del juego. Habrá algunos que sí, vete tú a saber, que se canse. Yo esta mañana me he cansado de que me tiren cócteles molotov. Pero bueno, esperemos que le den una solución rápido a este tema, ¿vale? Que lo aclaren y, bueno, pues si no meten en racha de puntos como estaba antes, yo creo que va a ser mejor. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado, ¿de acuerdo? Suscribirse, dar un like, voy a seguir subiendo contenido. Y nos vemos en la próxima, compis. Chao, chao.